futuro de la cabalgata, que espero y confío de que sigamos los pasos de nuestro antiguo presidente. Ya tenemos nuestra sede, nos falta lógicamente terminarla. Por dentro lo tenemos prácticamente todavía casi sin hacer. Desde aquí aprovecho un poco para pedir a todos los empresarios de Alcalá que nos echen una manita para acabar ya ese sueño y poder culminarlo ya con toda la sede terminada, ¿no? Nuestra pretensión es de que el día 6, la próxima edición, que será lógicamente la 34 edición, pues que salgamos de nuestra sede. Hacer posible, lógicamente, que es lo que pretendemos, que esté terminada 100%. Ni que decir tiene que para la Corporación Municipal y para el equipo que representa nuestra alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, pues es un orgullo que entidades como la Cabalgata organicen este tipo de actos donde confluimos todas las personas de Alcalá. Por lo tanto, en nombre de la Corporación Municipal, darle las gracias a la Cabalgata Silo y, como no, desear a todos alcalareños y alcalareñas una feliz feria y que desde mañana hasta el domingo disfrutemos en este recinto de San Juan, que es único. Gracias a la Cabalgata por hacer esta iniciativa y, como bien digo, animar a todos los alcalareños y alcalareñas. ¡Feliz feria a todos! Y decir que, bueno, que vamos a pasar unos días en esta feria, mi primera feria, que tengo que decir con orgullo, mi primera feria como alcaldesa de esta ciudad, de la ciudad que quiero, la ciudad que es la que me vio nacer, la que crecí. Son 30 años ya, 30 ediciones pisando este suelo junto al Parque de San Juan, en un marco incomparable. Estamos muy orgullosos de nuestra feria y por lo tanto invitamos a todos los alcalareños a que pasen unos días de desconexión de lo habitual, de la rutina, para pasar un rato entre amigos. Invitamos por supuesto también a todos los vecinos de los pueblos de alrededores de la provincia de Sevilla y muchos que vienen también de fuera de la provincia a pasar unos días en esta ciudad, hoy la ciudad de la feria, que es la Alcalá pequeñita, para disfrutar y desde luego con una condición que tenemos los alcalareños como anfitriones natos, porque somos anfitriones, para acoger a todo el que quiera visitarnos. Rey Mago, Mirena del Arco, y en fin, lo que podamos hacer por el pueblo, buenamente sea, y me gusta también lo que es el tema de jamón. Tengo una empresa que me dedico a vender jamones y total, que todos los años venimos aquí a echar un rato, nos lo pasamos muy bien, nos atienden muy bien y nos sentimos como si estuviéramos en un café. Bueno, pues aprovecho esta ocasión para invitar al pueblo de Alcalá a que venga a nuestra y a vuestra, porque la cabalgata Silo siempre dice que no es ni de una barriada ni de otra barriada, es de Alcalá de Guadaíra. Desde aquí le mando esa invitación a todos y cada uno de los alcalareños para que visiten nuestra y vuestra cabalgata, y os deseo que paséis una muy, muy, muy feliz Feria de Alcalá 2016. Muchas gracias, alcalareños.